Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, maestra Virginia. Qué gusto tenerla con nosotros. No, el gusto es mío. Muchas gracias. Creo que ya le habilitaron los permisos, pero como parte de la tradición de Hagamos un Trueque, es compartir un dato peque del trueque, y usualmente nuestro presidente Octavio de la Torre, que no pudo estar el día de hoy, pero nos deja este dato peque para que podamos compartir. El dato peque del trueque del día de hoy. Hoy nos encontramos en Starbucks Café, el original. Bueno, ni tan original, porque antes del 76 se encontraba en otra ubicación. No sé si quieren ver toda la fila de personas que están aquí tratando de entrar y vivir la experiencia de este grandioso local. Recordemos que originalmente esta marca lo que hacía era vender granos al por menor de café y daba algunas muestras, unas pequeñas muestras para que las personas conocieran la calidad del café. Esto fue generando que las personas se acercaran de mayor manera a conocer esta innovadora forma de promover este producto tan importante. Pero miren, acérquense, vean aquí cómo está la entrada. Aquí está, no sé si quieras sumarte, Leo. Bueno, pues aquí fue donde empezaron a vender y donde la experiencia transformó totalmente. Originalmente Starbucks abrió el 30 de marzo de 1971. La tienda donde estamos actualmente no es la tienda original. Se desplazó a esta ubicación hasta 1976. Starbucks, cuando recién comenzó su negocio, se dedicaba a la venta del por menor de granos de café. Originalmente la marca tenía color marrón, después incluso tenía mucho más detalle que la que actualmente se maneja. Actualmente recuerda que es de color verde. Esto obviamente pues modificó un poco el diseño de la marca. Aquí puedes verla. El éxito de Starbucks se debe a varios factores, tales como un acertado estudio de mercado, el análisis de la competencia y de los modelos de éxito, una orientación al cliente, la calidad y el control del proceso, la innovación, la búsqueda de nichos de mercado donde surgen verdaderas oportunidades de negocio. Starbucks sabía que la calidad de su café debía de ser la mejor. Para ello invirtió tiempo, esfuerzo y dinero en conseguirlo. Pero la calidad del producto, así como es importante, también era fundamental que estuviera acompañada por un excelente servicio, porque vivieras la experiencia Starbucks. Esto lo puedes aplicar, por supuesto, a tu negocio. Los resultados tienen que venir acompañados de un excelente servicio. Recuerda, lo más importante en este aspecto, no nada más es el café que tomes, sino la experiencia que te da esa marca, eso que tú sientes, esa sensación que tú puedes vivir al consumir un café del Starbucks original. Aquí el dato peque del trueque del día de hoy. Pues muchísimas gracias, ahí lo tienen, el dato peque del día de hoy. Y pues les doy la palabra primero que nada, doctor Máximo, ingeniero Enrique Herón, si quieren comentar algo como anfitriones estrella del día de hoy. Adelante. No, pues, muchas gracias, Enrique. Estoy teniendo. Ok, darle la bienvenida a Virginia y pues ahorita que hagas la presentación para ver. A la escucha. Y adelante, Enrique. Pues. Va a ser muy interesante esta plática que vamos a tener hoy. Vamos a ver cómo nos depara y comentaremos al final de todo esto. ¿La quieres presentar, por favor, Elvia? Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, maestra Virginia Lalde, voy a leer brevemente su semblanza. La maestra Virginia Lalde, originaria de Mazatlán, Sinaloa, entusiasta y apasionada por el comercio internacional y las políticas públicas, es licenciada en Negocios Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la IE University de Madrid, España. Anteriormente se desempeñó como directora para Canadá en la Secretaría de Economía, en donde obtuvo la oportunidad de participar en la negociación de modernización del Telecán, ahora Temec. Aunado a esto, era responsable del seguimiento de la relación comercial bilateral entre México y Canadá. Posteriormente se desempeñó como coordinadora nacional del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico y como negociadora de temas de género dentro de la Alianza del Pacífico. Actualmente funge como directora de Comercio Exterior y Estudios Económicos en la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, además de dar seguimiento y analizar las cifras de la industria productora de vehículos pesados
Se encarga de representar a la industria en temas de comercio exterior, especialmente como punto de contacto en ANPA, durante las negociaciones internacionales de la agenda comercial del Gobierno de México. Y pues, maestra, ya estamos ansiosos por escucharla. Muchas gracias por acompañarnos en el último trueque de esta semana. Les cedo los micrófonos. Bienvenida. Muchas gracias. Primero, antes que nada, me gustaría agradecer la invitación para participar el día de hoy a todo el equipo de TLC Asociados y de Hagamos un Trueque. Es para mí un honor y un orgullo volver a estar con ustedes y a todos, bueno, los que ya nos conocemos, les mando muchos saludos. Tengo una breve presentación del día de hoy sobre el tema. Y después, pues me gustaría tener como un diálogo más abierto de preguntas y respuestas de lo que surja del tema. A ver si... Sí, claro que sí, Virginia. Al concluir, se dejan unos minutos para preguntas y respuestas en el chat, o bien nuestros panelistas alzan su mano o aportan algún comentario. Adelante. Ahí se ve bien, ¿verdad? Listo. Sí, perfecto. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Es un honor, como comenté hace unos momentos, estar aquí el día de hoy para platicarles sobre esta gran industria de vehículo, productora de vehículos pesados en México, a la cual formo parte en AMPAC. AMPAC es la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, que se denominan comúnmente como vehículos pesados. Dentro del mundo automotriz hay vehículos ligeros y vehículos pesados. Nosotros representamos a las armadoras de vehículos pesados y en nuestra asociación estamos 14 marcas, 12 de ellas son de armadoras de vehículos pesados y 2 de remanufactura de motores. Como podrán ver en el mapa, tenemos presencia en 8 estados de la República y somos una industria muy importante a nivel nacional. A nivel de México, el autotransporte representa el 6% del PIB y esto a su vez son 2.5 millones de empleos de mexicanos de alta calidad. Igualmente, la industria automotriz representa en su totalidad, tanto ligeros como pesados, comercio, servicios, etcétera, el 3% del PIB con 1.9 millones de empleo. Generamos más de 80 mil empleos y de estos, 24 mil empleos son directos de la industria productora de vehículos pesados. Y como les voy a comentar posteriormente, tenemos un liderazgo mundial, pero lo voy a dejar para después para explicar un detalle a detalle. De igual forma, antes de entrar en el mundo internacional de la industria, me gustaría comentar que fabricamos bienes productivos, no bienes de lujo, y atendemos a todas las actividades económicas. Representamos el 100% del reparto y distribución de bienes y alimentos, medicinas, etcétera, en el país. 96% del pasaje entre entidades se mueve por medio de vehículos pesados. 83% de la carga nacional se mueve por vehículos pesados. 41% de los trabajadores se mueven por vehículos pesados. Y el 27% de los estudiantes también se mueven por vehículos pesados, principalmente pues, de pasaje. Veo que me salió una alarma que estaban levantando la mano, pero me gustaría dejar las preguntas para el final, como se comentó. Somos líderes a nivel mundial de producción, especialmente somos el número uno exportador de tractocamiones. Importante notar, voy a hablar un poco primero de cifras. Y la producción nacional de vehículos pesados en 2020 fue de 136.422 unidades. A pesar de que tuvimos una caída respecto al 2019, que ha sido nuestro año récord de producción y de exportación, bueno, se toma esto como referencia una última cifra anual.
con la representatividad de que el 85% de nuestra producción de vehículos pesados va hacia el comercio exterior, es decir, son vehículos de exportación. Y el otro 15% aproximadamente va para mercado nacional. Y lo que nos gustaría fuera que este mercado nacional creciera para así también que nuestra producción crezca. Principalmente nuestras exportaciones van dirigidas hacia la región de América del Norte, siendo Estados Unidos nuestro principal destino de exportación. A continuación de Estados Unidos también está Canadá, de América del Norte, por eso es tan importante para la industria el T-MEC. Y seguido de América del Norte, nuestra segunda región más importante es América Latina, como Colombia, Perú, Chile, Ecuador, son nuestros siguientes países de destino de exportaciones de vehículos pesados. En el 2020, exportamos 168,687 unidades y se vendieron en mayoreo a nivel nacional de 23,855 unidades. Voy a hablar brevemente, no los quiero aburrir mucho con cifras, pero quería mencionar que, por ejemplo, en el 2020 exportamos a 33 países a nivel mundial y muy importante mencionar el contexto de la pandemia. En la pandemia sí tuvimos afectación tanto en nuestra producción como en las exportaciones y en la venta nacional. En las exportaciones tuvimos una caída de 31.4% y en la producción de 32.5%. Puse estas gráficas para mencionar sobre las cifras de a qué nivel estábamos, a qué nivel se compara nuestra producción y nuestras exportaciones de 2020 respecto a las cifras históricas. Y para mencionar también de la importancia de que en el 2019 fue nuestro año récord y que próximamente volveremos a estar ahí porque la industria está lista y porque estamos dispuestos para la reactivación económica que todo el país se está enfrentando actualmente. Ahora, me gusta mucho esta lámina porque a pesar de ser muy sencilla, me enorgullece mucho contarla. En el 2020, nuevamente, a pesar de la pandemia y de lo que enfrentó la industria, confirmamos nuestro liderazgo a nivel mundial. Según las cifras de OICA, que es el ranking mundial del sector automotriz, somos el país número 5 productor de vehículos de carga y pasaje. Y somos el cuarto productor de vehículos de carga y el décimo productor de vehículos de pasaje. Y sin antes, no olvidemos que somos el primer exportador mundial de tractocamiones en el mundo. ¿Por qué es esto? Porque nuestro mayor destino de exportación de tractocamiones es Estados Unidos. Y nuestros tractocamiones son líderes en calidad y líderes en efectividad. Ahora, la industria actualmente vive en un contexto con retos significativos. A pesar de que tener próximamente nuevas tecnologías, ya sea nuevas tecnologías más amigables del medio ambiente, a diésel, a gas natural, también tenemos híbridos y próximamente que tendremos eléctricos y a hidrógeno, también se enfrenta un reto. A pesar de ser positivo también la implementación y el cumplimiento del T-MEC, también es un reto para la industria. Ahora, si esto le sumas el factor que no es positivo, que es negativo,
los retos que ha traído la pandemia, que estoy seguro que aquí en Hagamos un Trueque ya se ha platicado sobre todos los retos logísticos que ha tenido, que ha traído esta pandemia en toda la logística y transporte del país. Y bueno, a nivel mundial nos encontramos con problemas de escasez hasta de contenedores, hasta problemas de retrasos de envíos, desabasto de insumos globales en todas las industrias, etcétera. Entonces, todo esto también significan retos para la industria de vehículos pesados. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, para las nuevas tecnologías, a pesar de que es algo positivo, bueno, pues tendremos retos significativos para poder implementarlas correctamente. Se necesita, por ejemplo, en algunos años que vengan los vehículos eléctricos y sean los dominantes en el nivel de las ventas, bueno, se necesitará una infraestructura muy grande y en todo el país para que estos puedan funcionar eficientemente. De igual forma, también la implementación y cumplimiento del T-MEC. Bueno, pues como saben, tenemos nuevos requisitos que cumplir, un valor de contenido regional más alto que tendremos que cumplir en el 2024 y en el 2027 con incrementos. Entonces, para esto necesitamos fortalecer nuestra industria, nuestra integración. Y bueno, el componente de la pandemia es el mayor reto que suma esto en la mezcla, pues porque viene a complicar las cosas, ¿no? Pero para esto, yo lo veo que para cuando hay retos, también hay oportunidades. Y para, en base a lo comentado anteriormente, vemos que es importante fortalecer la cadena de proveeduría e incrementar la integración regional de la industria automotriz productora de vehículos pesados. ¿Por qué es importante fortalecer la cadena de proveeduría? Bueno, teniendo una cadena de proveeduría más fuerte, más establecida, más integrada, podremos cubrir las necesidades de las nuevas tecnologías de vehículos pesados, como por ejemplo baterías avanzadas, estaciones de carga de los vehículos eléctricos, etc. De igual forma, también el tener una cadena de proveeduría fortalecida da pie a poder cumplir en tiempo, forma y correctamente los incrementos de valor de contenido regional que se ven reflejados en la nueva regla de origen del T-MEC. Como lo mencioné, el T-MEC es el tratado más importante para la industria, ya que el 83%, alrededor del 83% de nuestra producción es dirigida a Estados Unidos. 85% es de exportación y 83% son vehículos destinados a Estados Unidos. Entonces, de ahí radica toda la importancia de dicha región para la industria en México. Y bueno, pues no olvidemos también que al tener la industria de proveeduría más localizada, más regionalizada, como se dice, el nearshoring, bueno, pues se hace un frente a los obstáculos logísticos que ha traído la pandemia, por las demoras en los envíos, etcétera. También el tema de desabasto de ciertos insumos, bueno, pues esto puede traer al frente a largo plazo una cadena de proveeduría que pueda satisfacer las necesidades de la industria y sin tener que depender de proveedores de otras regiones. Mi presentación, como comenté, es muy breve, pero el diálogo me gustaría que entre todos lo enriquezamos. Por último, me gustaría invitarlos a Expo Transporte Unpacked, que es el evento más grande en América Latina de vehículos pesados
y se lleva a cabo en México cada 2 años. Este año, en el 2020, nos tocaba en la ciudad de Puebla. Sin embargo, por pandemia lo decidimos aplazar de manera presencial para marzo del 2022, pero tendremos un componente virtual en octubre de este año, y en el cual pueden participar, ya sea para conocer un poco más de la industria, para los que están interesados en hacer negocios, ahí desde las armadoras, proveedores, etcétera, y es parte y forma parte clave de hacer frente a estos retos y poder continuar con la reactivación económica de la industria en el país. Entonces, los invito a registrarse y a conocer un poco más de nosotros. Tendremos grandes expositores de economía, de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y pues es un evento de networking, de conocimiento, de negocios, de diversión, de lo como es nuestra industria. Claro que sí, muchísimas gracias, y pues hace mucho que no veía tantísimos comentarios en el chat, la verdad, muchísimas gracias, Virginia. Y como comentario adicional, la licenciada Daniela Martínez me pidió que te transmitiera que te admira muchísimo, que te aprecia muchísimo, y pues que lamenta el no podernos haber acompañado el día de hoy. Prometí que te lo transmitiría en este momento, así que bueno, pues muchas gracias, Virginia. Si me lo permiten, voy a dar lectura a tu reconocimiento. Me ayudan a compartirlo. Y pues hagamos un trueque, que otorgue el presente reconocimiento. Ay, se me fue. Creo que se le quitó de compartir pantalla. Sí, vamos a darle un momentito para que lo puedan compartir. Y pues bueno, muchísimos comentarios en el chat. Felicitaciones, sobre todo. Te agradecemos también haberle dado respuesta a la mayoría de las dudas, de las preguntas y a las aportaciones de todos los asistentes. Y pues ahora sí, hagamos un trueque. Otorga el presente reconocimiento a la maestra Virginia Olalde López Gavito por hacer un trueque en la plática virtual con el tema La industria de vehículos pesados en México, líder a nivel mundial, sus retos y oportunidades. El día de hoy, 26 de agosto del 2021. Muchísimas gracias, Virginia. Un aplauso, fue un gusto escucharte. Y pues esperamos pronto tenerte nuevamente con nosotros. El gusto fue mío y nos vemos, espero que pronto, ya sea para hablar del T-MEC o de algún otro tema de coyuntura de interés. Muchas gracias y estoy a sus órdenes.